Heat couldn't melt me, cold couldn't waver me. He never knew my form or shape. His heart couldn't melt me, water couldn't leave me. Got him standing with a stare. He took me all the way in despair. Operating from another world, I want to be that other girl. Aquí les voy a dejar la dirección. Tienen cosplays muy bonitos y lo que me encantó es que de muchos cosplays tú compras el traje y te regalan la peluca. Los precios están muy bien, siempre tienen promociones como de Halloween, Navidad y hacen descuentos del 20, 25, 5%. La atención de la tienda es muy buena y desde luego la calidad, como pueden ver, está súper bien. Las orejitas vinieron muy muy bonitas. Lo único que yo tuve que hacer fue pegarlas en una diadema. La peluca también venía bastante cute. Lo único que hice fue cortarle obviamente el flequito a la altura que yo lo quería. Este cosplay viene muy bien hecho, la tela es suavecita, está muy cómoda, es ligeramente stretch la blusa, lo cual me gustó mucho, y también la falda pues trae su cinturoncito como lo pudieron ver en el video. El moñito es desprendible y pues de la parte de atrás trae su colita de conejito. Kipu, kipu, kipu. Voy a mostrarles otra cosa súper genial que me llegó y son estas cajitas de dulces. Que ya saben, son las cajitas de suscripción, pero oh my god, trae dulces japoneses, entonces es algo que a mí me encanta y aparte pues soy una conejita golosa, entonces ya saben. Y desde luego ya saben, aquí en la cajita de descripción les voy a dejar todos los links para que puedan ver cuánto cuestan y todo. Se me hizo muy bien el precio y desde luego pues ya saben, se pueden suscribir por 3 o 6 meses o el año, y conforme más meses se suscriben pues más baratas les salen las cajitas. Se llama Japan Candy Box y pues bueno, vamos a ver qué trae. Ya sé que Haru siempre es así como muy así como, oh sí, hola, soy Haru y soy muy hentai y así, pero en este caso pues como vamos a comer dulces pues quiero comerlos con mucho ánimo. ¡Nya! Lo primero que trae es este folletito, que se supone que esta es la cajita como de noviembre, de Thanksgiving, entonces pues trae así todo kawaii de este lado trae algunas fotos de clientes y adentro pues trae la descripción de los dulces. Luego trae este bonito papel aquí para proteger la cajita y pues ya aquí adentro, de hecho trae otra tarjeta también. Lo primero, como pueden ver, pues es esta cosa gigante, se ve bastante grande, así que yo creo que es buen momento para ver. Tiene cara como de papitas y aquí dice que son patatas dulces, que sería equivalente a camotes en varios países acá de Latinoamérica. Se llaman Tojato Caramel Corn, Daga Cream o Sweet Potato. ¡Oh, listo! ¡Oh! ¡Niu! ¡Niu! Huelen como a puro dulce, a pura miel. Miren, miren, así en forma como de... ¿saben? A puro caramelo. No agarro, no encuentro el sabor a papa dulce, tal cual, o sea, me refiero a camote, pues no. Pero lo que sí es que saben a unas papitas dulces normales. Vamos a continuar con esta otra bolsita de aquí, que también me parece que son una especie de papitas, pero estas tienen... todas las papas japonesas tienen portadas muy kawaii, como pueden ver. Son así siempre como muñequitos y así. Tojato Mini Vino Lightly Salted Pea Snacks. Son snacks de chícharos, entonces pues bueno, vamos a ver. Seguramente han de saber bastante ricas también. ¡Ay! Miren, si vienen así como chicharitos de color verde. Esto es salado nada más también. Está interesante el sabor y sí saben a chícharo. Definitivamente saben a chícharo. No a ese chícharo así, es como súper salado. Es un chícharo como agradable. Como mi amigo el chícharo. Ahora vamos a continuar. Vienen como puras bolsitas. Me impresiona porque usualmente otras
cajas pues traen así como cositas muy pequeñas, pero esto no, todo trae como tamaños muy grandes. Esto también tiene cara como de algo de miel. Gomitas de limón con miel de caballa, así dicen. Tienen forma de limón, de trocitos de limón. Los amé, estas gomitas están deliciosas, exquisitas. Saben tan ricos. Sí, aquí está el Anpan Man. Si les gusta BTS, que está por aquí, tienen una canción que se llama Anpan Man. Y bueno, pues es este muñequito. Para los que se preguntaban por qué la canción se llamaba Anpan Man, pues aquí está. Se supone que el Anpan es el pan de frijol en Japón. El An viene de Anko. Anko es la palabra para describir el frijol dulce de Japón que se utiliza en los postres. Entonces pan, pues es pan, ¿no? Anpan Man sería el hombre de pan de frijol dulce, ¿no? Entonces pues está como muy kawaii, aquí lo pueden ver. Y miren, vienen así con las figuritas del Anpan Man y todo, y de sus amigos. Porque este es un onigiri, híjole, no lo van a alcanzar a ver. Trae letras japonesas, o sea, trae hiragana aquí. Está padrísimo, me imagino que puedes armar una palabra con las hiraganas. Entonces pues ya, si formamos una O y tenemos por acá, por ejemplo, una... Ay, Dios mío, no las puedo separar. Pero esta es una ra... Aquí dice ra, entonces sería hora. ¿Y saben qué es hora? ¡Hora, hora, 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 hora! ¡De JoJo's! Así que eso está como súper genial. Aquí lo tienen, aquí está. ¡Hora, hora, 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 hora! Para los que les gusta JoJo's. Voy a hacer el close, más close que pueda. Definitivamente no saben a frijol dulce, son puro chocolate, pero están bien buenas, me encantaron. Y vamos a ver esta gomita de este lado, que se ve muy kawaii también, y se ve como con manitas y un montón de manitas pegadoras. No sé si alguna vez ustedes compraron alguna de estas, pero pues era muy cute poder jugar con las manitas que se pegaban en la pared y así. ¡Oh my God! Y esta pues sí, se supone que es como de esas manitas pegadoras. El sabor es como piña, pero en verdad está muy muy rica. Este es como una especie de crunch. Es un chocolate básico de allá que encuentran como en muchos lugares, pero esta es una versión especial porque es de elote, como pueden ver. Entonces pues vamos a ver a qué sabe. Al parecer es como chocolate blanco con elote. ¡Miren! Trae un manga adentro. Eso está súper lindo. Vamos a ver a qué sabe el chocolate. Yo ya me he probado de este, la edición que tenían de Saitama, de One Punch Man. Y estaba bastante rico, sabe muy parecido al crunch de Nestlé, así, que tenemos en Latinoamérica. ¡Ah, sí, huele elote! Huele bastante elote. ¡Oh, my God! A ver. Ahora vamos a continuar con esta otra bolsita. Esta tiene fresas ahí, por lo que veo son galletitas con fresa y chocolate. Vienen como un poco así deshechos, pero pues bueno, me imagino que es por toda la transportada y todo desde Japón, que a veces por el calor o así no aguantan mucho. El sabor es bastante bueno, me gusta. El sabor de la fresa es un poquito ácido y el chocolate pues está bastante bien. A este sí le daría como un 8, la verdad no son mis favoritos. ¡Lo que sigue! ¡Yay! ¡Oh! Creo que es como una especie de chicloso, pero este sí es de melón, literal, este sí. Este sí huele a melón verde, pero dice que tiene sabor de mel, de pan de melón y de refresco de melón. Entonces es muy raro porque... ¡Qué raro sabor! Lo que pasa es que tiene dos consistencias diferentes, una adentro y una al exterior. Y la de adentro es como un poquito burbujeante, pero sabe rico, me gusta. Pero definitivamente no sabe a pan de melón. Parecen como Tic Tacs, o sea, son unas pastillitas, como pueden ver. Que se supone que estas son pastillitas que traen el sabor de Ramune. En este caso sería de Ringo, justamente. No sé si recuerdan de mi clase de japonés que di, la primera clase que he subido aquí a mi canal, para aprender la palabra Ringo, que es manzana. ¡Up! Ahí lo abres. ¡Up! Ahí lo cierras. Y lo abres. Como pastillita nada más para refrescar así un poquito tu boca. No son como las Tic Tacs, o sea, no son duritas, son más que nada suavecitas. Están ricas, no me saben mucho en realidad al sabor así de Ramune, pero están ricas, están muy refrescantes, como para traerlas así en la bolsita y de repente, una pastillita. La verdad es que sí valen la pena. Y por último, pero no menos, viene esta cajita de Bretz. Y son sabor papa dulce, igual lo que sería el camote que les decía. Trae dos bolsitas de galletas y la colocas de esta manera aquí. Puedes sacar uno así
y los puedes poner en tu mesa o cosas así. ¡Qué rico! Y miren, estos, como pueden ver, pues no tienen cubierta como los Pocky. Sí, son como salados y dulces. Me gustaron mucho, se me hacen una botana muy rica, así como para, sí, estoy estudiando, ¿no? Y agarras uno y ñam, 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 ñam. Si ya probaron todos los Pocky existentes en el mundo, pues este es algo diferente, mis Bloodies. Está muy rico. Les voy a dejar los links tanto para el cosplay como para la cajita de dulces en la cajita de descripción. No olviden que estamos celebrando 200,000 suscriptores. ¡Yay! Hay que dar like a este videito y click a la campanita de notificaciones. Si no te has suscrito, este es el momento, mi Bloody. Les mando la bendición del mío. ¡Miau! Y nos vemos prontito. ¿Ya, eh?